Tenemos un nuevo programa. Estas son las top 5 de hoy. Yo soy Laura Ornano y así iniciamos. En el puesto número 5, hablemos de Shakira y su reciente llegada a Cartagena. La cantante colombiana, ahora último, ha estado yendo por diferentes ciudades. Dentro de esas estuvo en Miami, lo vimos reciente, obviamente porque aquí vive. Se fue a Barcelona para dejar a sus hijos, algunos otros compromisos. Y al su retorno de Miami nos enteramos que directamente iría a Cartagena. ¿Por qué? Su padre, William Mebarak, de 91 años, estaba pronto a ingresar a cirugía y la cantante quería estar cerca de él para ver qué es lo que sucedía. Se dice que el traslado del aeropuerto de Cartagena al hospital estuvo bien custodiado por un gran número de seguridades, todos obviamente impidiendo que la prensa se acercara para hacer la llegada de Shakira mucho más rápido. Ahora solo queda estar atentos de cómo va a ser el desarrollo del padre de Shakira, su cirugía, y esperando obviamente a que todo salga bien. Seguimos con más información y vamos ahora con notas sobre Georgina Rodríguez. Ya sabemos sobre el éxito que ha tenido su serie Soy Georgina en la plataforma de Netflix con 2 temporadas. También conocemos obviamente su faceta como mamá, empresaria y la novia de Cristiano Ronaldo. Pero, ¿será que esos dos se ven llegando juntitos al altar? Reciente, Georgina estuvo acompañando a Cristiano a un nuevo emprendimiento y es que el futbolista ahora se incorpora en el mundo del agua. Ajá, sacando su propia botella. Ahí estuvo presente con Georgina y obviamente la prensa también estuvo. Aprovecharon para preguntarle algunas cosas y decían, ¿será que se ven estos dos casados? A lo que Georgina de una vez contestó bien segura y dijo, claro que sí. Además de esto, saben ustedes que hace algunos días se crearon unos fuertes rumores alrededor de estos dos que aseguraban que estarían pasando por alguna crisis. Georgina desmintió la situación y dijo que eso lo inventaron los medios. Ajá, o sea que nada estaba pasando entre ellos. Asimismo, opinó del nuevo emprendimiento empresarial de Cristiano Ronaldo, a quien siempre ha apoyado. A mí me encanta el agua y me da muchísima salud estar hidratada. Con este agua se sentirán más hidratados y les calmará más la sed. Georgina y Cristiano sin duda es una pareja que por el momento está bastante estable. Pero otra por otro lado que no enfrenta lo mejor es Camila Cabello y Shawn Mendes. En el puesto número 3 hablemos nuevamente de estos dos. Hace algunos años, ustedes recordarán cuando se dio a conocer de que eran pareja, sacaron el tema Señorita juntos y luego sorprendieron a sus fanáticos al decir de que estarían terminando su relación. Obviamente todos nos entristecimos, pero cuando llegó Coachella este año, sorprendieron a todos los fans juntos en dicho evento en California. Las fotos se replicaron y todos estábamos sumamente contentos porque habían regresado. Pero ahora un periodista asegura de que estos dos nuevamente habían terminado su relación. Según informa Simone Boyle, los cantantes, quienes son una de las parejas más mediáticas de la música, han vuelto a romper de forma definitiva. Shawn y Camila tienen mucha historia detrás y tantearon el terreno nuevamente para saber si debían volver a estar en la vida del otro. Sin embargo, ha acabado siendo solo una aventura y ahora ya le han puesto punto final. Se han dado cuenta de que con toda probabilidad es un grave error darle otra oportunidad a ciertas cosas. Al fin y al cabo eran las mismas que ya terminaron con ellos la primera vez y con toda la razón después de todo. Así le dijo una fuente cercana y esto se publicó en el diario The Sun. Así como no hicieron oficial Shawn y Camila de que estaban de vuelta ahora reciente, tampoco creo que van a ser oficial de que están terminando una vez más. Lo cierto es que yo quería que se quedaran juntos, esta vez sí. Vamos a pasar al siguiente tema, Marc Anthony y Nadia Ferreira. Hace algunos meses nos enteramos de que se iban a casar y luego de que estarían agrandando la familia junto con el cantante de 54 años. Ahora bien, se decía que entre el mes de mayo y junio podría llegar la criatura y se supone, dicen por ahí, de que ya habría llegado porque Nadia y Marc en sus redes sociales colocaron algunas imágenes que los usuarios interpretaron como algún tipo de pista. Por un lado, Nadia compartió una imagen súper bonita con su bebé diciendo que ya pronto se estarían viendo. Por otra parte, Marc Anthony deja una foto saliendo de su camioneta y decía, ¡adivina dónde estoy! Obviamente no así, pero yo le pongo el tono, tú sabes, ¿no? Los fanáticos de una empezaron a decir, 1 más 1 son 2. ¿Será que ya llegó la pequeña o el pequeño? Porque hasta el momento no es oficial si es niño o niña. Lo cierto es que si no ha llegado ya, pronto lo va a estar. Oye, y no ha ni terminado el año y ya estamos hablando del halftime del Super Bowl. Como saben, este evento de fútbol americano reúne a millones de espectadores a nivel mundial. Obviamente, aparte de los fanáticos que se presentan en el estadio para disfrutar no solamente del deporte,
deporte, sino del show del medio tiempo. Es icónico el artista que pasa por estos lugares. Y este año disfrutamos de la presentación de Rihanna, que nos dejó con la linda sorpresa de que se estaría convirtiendo en madre por segunda vez. Ahora se han creado fuertes rumores de que ya están en los preparativos para lo que será el halftime del 2024, que como saben se desarrolla en el primer trimestre del año. Nombres van y nombres vienen, pero uno de los que suena más fuerte es el de Harry Styles. El artista ganador del premio Grammy y que recién estuvo estrenando Harry House, su último álbum, además de estar de gira, se dice que podría ser uno de los que esté en el escenario para el halftime del Super Bowl. Según un medio deportivo, se dice que podría ser Harry Styles el que amenizará dicho evento tan importante. Hasta el momento no se conoce si esto es oficial, pero estoy segura que muchas fanáticas van a disfrutar llega a ser Harry Styles el que esté en ese escenario. Hasta aquí terminamos el programa, que espero hayan disfrutado. Esas fueron las top 5 de hoy.